¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes, estoy en la ciudad de Puebla y estoy con una persona maravillosa que desde cuando quería traerla al canal y estoy con Soy Darío. Ahí viene la señora, ahí viene. En señora gorda, así de, ay, amiguita. Quiero contarles un poquito de cómo es la vida aquí en Puebla, porque para nosotros es complicada definitivamente porque la gente aquí es bien mocha. Mocha, fisgona, criticona. Y sí, llevo como 5 minutos aquí y todas las personas se me quedan viendo porque traigo tacones. No hay nada malo hasta ahorita, pero no sabemos qué es lo que puede suceder. Hoy espero que la gente no nos diga nada, porque yo siento que la gente aquí en Puebla todavía puede ser como un poquito agresiva y a lo mejor puede que nos digan algo. Entonces yo espero que nos traten bien, que no nos digan nada. Espero que nadie nos falte el respeto, que la gente se divierta con nosotros y que aprendan que hay diferentes formas de expresarse y que ni unos tacones ni la forma de vestir representan a las personas, sino más bien pues son formas de expresarse y tantas. Quiero ver qué tan perra eres para todo, para dominar el tacón de aguja, que los de ella están súper bajos y eso me da coraje. ¡Ay, cállate! Te tengo unos retos, así que pues ¿qué te parece si comenzamos? Comenzamos, baby. Híjole, amiga. Tengo muchos nervios, la neta. Y pues el reto va a tratar con una manzana y una libreta en la cabeza. De que top model, de que... de que a ver cuánto equilibrio tengo, ¿verdad? De que yo voy a ser tu Lupita Jones. Ah. Entonces, si se te cae varias veces, pues tú tendrás que hacerte cargo de levantar la manzana. ¡Ay, no! Aparte hay tanta gente que... A ver si no acabo... A ver si no acabo... Como con el jabón, amiga. Eso quisieras, ¿ah? Ay, sí. Venga, ¿ya estás lista? Ya, amiga. Bueno, lista no, preparada ya. 3, 2, 1. ¡Dalo todo, mana! ¡Ay, qué lenta! ¡Ella! Por inventada, güey, por inventada. Espero que a Damián se le caiga más gente. Ojalá tomen en cuenta que mis tacones son mucho más altos que los de ella. Pero yo estoy más alta, me cuesta más trabajo el equilibrio. 3, 2, 1, a pasarela. Eso, amiga, ella no mueve la cadera. ¡Ay, la primera! Vamos, amiga, vamos, tú puedes. Ella. ¡Ay, la segunda caída! Miren, ya avanzó más. ¡Tramposa! Ya se fue a la mitad. Se colocó mal la libreta. Yo creo que se le va a caer porque está media chueca la libreta. Sus tacones son más altos que los míos, eso sí. Ahí va, ahí va. Ya lo va a conseguir. Si no se le cae, me va a ganar. Pero si se le cae, ya perdí. Ella en lentitud, respirando. ¡Qué lento! ¡Qué lento! ¡Ay, ya me ganó! ¡Lo logré! Caminé un poco más lento porque esta perra sí caminó lento, pero... Creo que lo hice bien, güey. Me acabas de ganar el primer reto, estúpida. Siento, yo no, mala, no tengo duda. Me quería dejar ganar, pero no puedo. Pues, ¿estás lista para el segundo reto? Siento que aquí me puedes ganar porque amiga, sí influye mucho. Aquí hay mucho camote, ¿eh? Ah, no te aviso. ¿Cuenta como proteína? Venga, bueno. Pues aparece las cosas en 3, 2, 1. El efecto barato que no salió, güey. Ya, perdónenme. Pues vamos a saltar la cuerda. Vamos a ver quién aguanta más. Cuerda en 1, 2. Oh. Sí. Sí, cómo no. Sí, amiga. Está difícil. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 6, por la mona. Sí, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¡Ay, no! Se le hubiera roto el pinche tobillo a la pendeja. No, cállate, porque dicen que decían el mal. Ahorita te va a caer el karma, hija. Ahorita te va a caer el karma. La depredadora poblana va a atacar, dice. Y yo voy a brincar así como... ¡Ay! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8. Güey, la competencia está reñida. Ahí así es muy perra para la cuerda. 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18. Es muy perra ahí está. 22. Ya me chingaste, güey. Ya me chingaste. Dice, te quiero humillar. ¿Cuántos llevamos? Y ya, 21. ¿Cuántos? 22, 22. Vamos 1-1, güey. Vamos 1-1. Este es el desempate, ¿no? Yo no sé si ahorita te desgreño. Si pierdo, va a haber golpes. La casa nunca pierde. Gracias, pero no. Pierde. Ganaste tú. Vamos por el tercer y último reto para ver quién tiene el tacón más afilado. ¿Estás? ¿Cómo estás? Estoy lista. Ahora sí, estoy lista. Por el centro de la ciudad de Puebla vamos a hacer una carrera. Vamos a iniciar el recorrido en este pasillo y vamos a dar toda la vuelta hasta salir de este lado por el otro pasillo, ¿verdad? A ver qué sucede, amiga. A ver qué nos sucede en esta aventura. Y a ver quién tarda menos. A ver quién tarda menos y ahí se va a decidir todo. Perrios, porque la gente nos está viendo, mucho público. Dale, hazle un paneo hacia allá. Ya nos están viendo ahí. Estamos emocionadas, nos sentimos como en hoy y Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Pelo tijera. Gané otra vez. Oye, empiezo yo. Yo tengo una fijación con las tijeras. Voy a empezar yo. En 3, 2, 1, ahora. No van a aparecer, está muy cabrón esto. Está muy difícil correr en tacones. Nunca había corrido en tacones. No mames. No. Me voy a matar, güey. Me voy a matar. Cuidado, camarógrafo. Me voy a matar. No, por aquí no, cuidado. Ya se cayó el camarógrafo. ¡Ay, no mames! No puedo. Ya me valieron los pinches pies. ¡Ya, no mames! No puedo. Ahí voy. Rosa de Guadalupe, hazme el milagro de ganarle. Siento que ella me va a ganar. Siento que es muy perra. Vamos por la recta final. Ya nos falta poco. Ya no aguanto los pies. Quisiera hacerle trampa en este momento. No lo veo. Ya lo vi. ¡Ay! Ya se me rompió la cosa. No. Un minuto 28.80. Yo pretendo que ya te gané. Yo pretendo que sí me ganaste. Todo el recorrido como estuvo. Muy pesado. Se cayó el camarógrafo. ¡Ay, no me sí! Y la gente así de... Tengo minutos de compensación. Bueno, pues... Tres segundos. 1.25. Ok, 1.25. En 3. Yo digo. Ah, sí. En 3, 2, 1, venga. Tenemos que ganar.
vale que se haya traído los de su abuelita, no se vale. Me traje los de secretaria ejecutiva, amiga. Gracias, yo sé que no te da gusto. No me aguanté. Ganaste, te odio. ¿Te divertiste? Me divertí increíble, aparte la gente se portó súper linda con nosotros. Tuvimos mucho recibimiento de las personas. Hubo dos que tres miraditas que nos fueron de desagrado. Pero hasta llegó un señor que nos dijo que ya era necesario que alguien viniera a hacer esto. Y me da gusto que hayamos sido nosotros al menos que llegar aquí y se lleve esta impresión de otras personas. Amiga, ya terminé con el pie abierto, fuera de coto. Sí, me abrí, ya traigo las ámbulas. Lo dimos todo. Sí, lo dimos todo. Ya yo también traigo abierto aquí el pie. Demostramos que somos unas buenas representantes de la Ciudad de México y de Puebla para Mexicana Universal. Así que si usted quiere votar al 01800 de Ampian Cervantes o al 01800 CDMX o 01800 Puebla, pues puede votar por cualquiera de las dos. Queremos ver quién ganó, quién lo hizo mejor. No importa quién haya ganado los retos, quién lo hizo mejor, quién fue la más perra. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Amigo, me encantó que me hayas invitado a tu canal. De verdad fue una experiencia sin igual, porque el ponernos tacones, y sobre todo es mi primera vez que me los pongo, me llenó de miedo, pero al mismo tiempo como que ya me sentí más seguro de decir, a mí me vale, esta soy yo. Estoy más empoderada que nunca. Antes de que se vayan de este video, por favor vayan al canal de Darío. Al final del video va a aparecer la pantalla final con su video para que vayan y se diviertan, porque también está súper bueno. Y por favor vayan a las redes de Darío, ¿cuáles son? Búsquenme en Instagram, en Twitter y en Facebook como @soydarioSB. Así me van a encontrar en todos lados. A mí síganme por favor en @damiandegs en todo, principalmente en Instagram, porque es donde les comparto mi día a día y donde me divierto más con ustedes. Y pues por favor suscríbanse a este canal para que sigamos creciendo como lo hemos hecho. Y ya pues les mando muchos abrazos, muchos besos. Toquen la campanita dos veces para que les lleguen todas las notificaciones siempre del canal. Y dejen su bonito comentario. El comentario, por favor. Y pues ya, les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye.